Qué gachos son, de veras. O sea, los hombres no deben de aguantar vara, bajarse bien los pantalones. Irina Baeva y Gabriel Soto han estado en el centro de la polémica debido a las declaraciones contradictorias sobre una ceremonia que realizaron en Acapulco. A lo que todos nos preguntamos, ¿fue o no una boda? ¿Nos casamos de esta forma? ¿Fue algo importante? ¿O es que solo fue una simple sesión de fotos? Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda. Y es que la actriz rusa ha afirmado en varias ocasiones que fue una boda espiritual auténtica. Fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios, pero no fue una boda. Mientras que Soto ha sostenido que se trató simplemente de una sesión fotográfica en la que ambos posaron vestidos de novios. Es que este lío amoroso está muy fuerte. ¿Tú qué opinas? Pues hace poco le volvieron a preguntar a Gabriel Soto sobre la boda y su situación con su ex esposa falsa, pero él no quiso ni que le mencionen el nombre de Irina. Mira, de eso no voy a hablar, por salud. Por salud, dice el galán. ¿Será sarcasmo? Pues parecía hacerle chistoso el tema. ¿Por salud? Un poco raro, ¿o no? Pues es que entre esta tormentosa polémica, los periodistas decidieron consultar su opinión a nadie más y nadie menos que Victoria Rufo. Pues, entre nos, es quien más experiencia tiene en estos asuntos. Y es que la actriz expresó su postura de manera contundente, llamando gachosos a los hombres por no tener pantalones. ¿Qué gachos son, de veras? O sea, los hombres no deben de aguantar vara, bajarse bien los pantalones. Uy, y es que parece que lo sintió bien personal. Además, sin conocer muy bien el tema y con lo poco que le habían chismorreado, la actriz de telenovelas mostró todo el apoyo a su compañera de decepciones matrimoniales, Irina Baeva. Es que no sé realmente qué pasó, pero para mí es mujer y hay que apoyar a las mujeres. Muchos dicen que la opinión de Victoria Rufo está claramente influenciada por su propia experiencia con una situación similar hace casi 20 años. En aquel entonces, Rufo se vio envuelta en un escándalo por una supuesta boda falsa con Eugenio Derbez, que generó un distanciamiento entre ellos. ¿Y cómo solidarizarse con Baeva bajo esa experiencia? Pero, ¿tú qué opinas? ¿Te solidarizas con Irina Baeva o piensas que Gabriel Soto tiene la razón? Déjenos saber en los comentarios, te estaremos leyendo. ¡Hasta la próxima!